juego de 5 y 6. El juez espera el momento oportuno. Arranca la salida mala para Amazing Shine. Tiene problemas y queda en el último lugar. Supernova igualmente ataca por fuera. D-Hub. Van a pelear la delantera. Destaca D-Hub en la punta. El 8 está dominando la carrera. Supernova en el segundo puesto. En el tercero, Mayoli. En el cuarto lugar viene avanzando el Nur. En el quinto, Vicemiliana. En el sexto lugar viene atacando Amazing Shine. Luego aparece la de Casigua. El jinete de la de Casigua perdió los estribos, quedándose en el penúltimo. G-Lui por la parte central. Violeta corre en el último lugar a 18 cuerpos en la puntera. Pasan así los primeros 400 metros. El 8 está dominando. D-Hub sacó ventaja de cuerpo y medio. Ataca el Nur por la parte exterior de la pista. Mayoli corre en el tercero. Supernova corre en el cuarto lugar. Al quinto viene Vicemiliana por fuera. Seguidamente viene atacando por la parte interior Amazing Shine, dominando la situación. El 8, la yegua D-Hub, está dominando el Nur, que ataca por la parte exterior de la pista. Cuando viene ya a girar la última curva, se defiende D-Hub, insiste, y Nur ataca desde el tercero la tortilla. Mayoli, Supernova corre en el cuarto lugar, ya en la recta final se defiende D-Hub, atacando el Nur por la parte central. Mayoli también viene a la pelea por fuera. Supernova, la yegua Supernova corre mucho. Supernova inmensa por la parte exterior de la pista, viene rebasando la yegua Supernova. Y Nur corre en el segundo puesto, domina Supernova, insiste el Nur, adelante Supernova, se la ganó Supernova. Segunda el Nur, para el tercero Vicemiliana, en el cuarto llega D-Hub, en el quinto Mayoli, en el sexto está entrando G-Lui, en el séptimo lugar la yegua Violeta, en el octavo Amazing Shine, en el noveno lugar para la de Casigua, corrieron las 9 inscritas. Atención, mucha atención, los señores comisarios han sometido